Después de tantos triunfos, 20 años de triunfo de Óscar, es la primera vez que tenemos la oportunidad de celebrar un triunfo juntos. ¿Cómo fue aquella etapa dura para usted acompañarle con una palabra, con un gesto, con alguna cosa? Bueno, eso depende de las etapas. Yo creo que la única etapa difícil fue, o la más difícil fue Medellín. En ese entonces yo me encontraba en Cali y el acompañamiento fue seguido y oportuno para él. Balance más positivo que se puede alcanzar después de una medalla olímpica, pues, de oro, no viene nada atrás. Creo que es el resultado más alto que alcanza el levantamiento de pesas, y esto lo alcanza un atleta totalmente entregado, totalmente dedicado a muchos años de trabajo de alto rendimiento, con una gran mentalidad, con un gran liderazgo, como el atleta más veterano de la selección nacional. Entonces se reúne una gran cantidad de elementos para que sea el mejor, y hoy estamos viviendo y disfrutando una medalla olímpica de oro. Ahora se le puede decir el pequeño gigante, ya alcanzó todo. Sí, gracias a Dios. Llegué a la cúspide de mi carrera con la mayor gloria deportiva, y es lo más importante y lo mejor que le puede pasar a un deportista de alto nivel. Hablamos con Osvaldo, su entrenador, y también con Wilson, y tuvo momentos muy complejos en su carrera. ¿Cómo fue esto? No, fueron momentos difíciles, ustedes lo conocen. En estos 22 años de mi carrera tienen pleno conocimiento de ello. Pero gracias a Dios todas esas dificultades se superaron, y todo esto ha venido, las aprovechamos para jugar un papel positivo, que lo aprovechamos en los últimos retoques, y se dio el cambio, realmente se dio el cambio, y es de gran connotación y gran positivismo para todo el pueblo colombiano. Óscar, ¿qué se viene para usted? ¿Se retira temporalmente o cómo va a ser esto? Voy a tomarme un descanso activo de 2 años, los cuales aprovecharé para terminar mi carrera en administración de empresa en la Universidad de Santiago de Cali, la cual estudio, 9.º semestre. Posteriormente haré maestría en gestión deportiva, en gestión pública, y lo pensaré. Los invitamos a que se unan a nuestras redes en Twitter, zonabientv.com.co, en el fanpage zonabientv.com.co y en nuestro canal de YouTube, Zona Bien TV.